Teje y luce como una estrella. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo la segunda parte de este lindo tutorial que es el saquito de Paola Rojas. Acuérdense, Paola Rojas es conductora y es de noticias, comunicadora mexicana, muy, muy importante, y que ella se caracteriza por el buen vestir. ¿Y qué creen? Que en uno de los programas que ella sale de Netas Divinas, traía puesto este saquito. Cuando lo vi dije, no, esto se los tengo que enseñar a tejer a todas mis tejeamigas, así que aquí les tengo la segunda parte de este lindo video donde les enseño a tejer el saco de Paola Rojas. ¿Les gusta? ¿Verdad que está muy bonito? Yo lo hice con un tejido irlandés donde poníamos las flores y íbamos llenando con red. Pero si quieren ustedes, para más fácil, lo pueden hacer todo, todo de la malla y arriba le pegan las flores cosiditas y también se les quedaría muy lindo. Pues espero les guste. Acuérdense todas mis amigas de suscribirse a mi canal. Es totalmente gratuito. Y que me regalen un like y que activen su campanita. Bueno, pues ahora sí, comenzamos. Esta es la segunda parte de este video tutorial que les presenté, que les estoy presentando del saco de Paola Rojas. Bueno, pues vamos, acuérdense que nos quedamos en la primera parte que habíamos unido toda la cenefa que va en la parte de abajo de nuestro saco y que habíamos colocado una flor del número 1 y una flor del número 2 y así nos fuimos uniéndola con 5 cadenitas medio punto, 5 medio punto, con puras onditas y unimos una tira que midiera lo que mide alrededor de nuestra cadera. Yo lo estoy haciendo en talla XL, en talla grande, ¿sí? Entonces estas grandecitas las vamos a dejar para arriba. Acuérdense que deben de exagerar un poquito la medida porque ya con el tejido ya se reduce mucho el tamaño de nuestro inicio. Ahora fíjense, aquí ya puse, siempre vamos a subir así la vuelta para que nos quede todo la orilla en derechita, así. Siempre 5 cadenitas prendemos para que esta nos quede derechita. Vamos a prender y vamos a empezar prendiendo. Miren, primero vamos a prender esta flor. Acuérdense que estamos tejiendo como si fuera un tejido irlandés. Entonces primero va la hoja, luego va la flor y esta va más arribita. Entonces primero vamos a prender la hoja, vamos a tejer la mitad que serían como 3 cadenitas, prendo aquí, así miren, metemos el gancho como un deslizado, 3 cadenitas y prendo de este lado. Si ustedes quieren, pueden tomar el punto o lo pueden meter nada más en el espacio. Nuevamente 3 cadenitas y prendo acá. Tienen que ir calculando. 3 cadenitas y acá. Ahorita les voy a enseñar cómo es que va quedando. A mí sí me gusta meterlo en la cadenita para que se vaya viendo más tejido. Aquí, miren, ¿sí? Acuérdense que ahorita vamos a rellenar espacios. Se me hace que de una vez hubiéramos unido aquí. Bueno, ahorita me regreso. Vamos, ahora vamos a tejer unas 2 onditas y empezamos a unir estas, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo les sugería en el video pasado que pusiéramos nuestro tejido sobre un cojín y que prendiéramos todas las florecitas como queremos que nos queden con alfileres. Yo ahora no cuento con alfileres, no tengo.
porque ya saben que no estoy en mi casa. Y aquí no tengo muchas cosas. Entonces nada más estamos calculando así. Pero si ustedes pueden hacerlo como si fuera el tejido irlandés, que lo colocan su tejido y colocan alfilercitos de cómo quieren que quede. Y ya nada más con la pura malla, que son las onditas, es como van uniendo y van uniendo las flores. No, aquí para unir, acuérdense que nada más son tres. Una, dos, tres. Acá. Una, dos, tres. Acá. Una, dos, tres. Quiero hacer un pedacito con ustedes para que ya se puedan seguir solitas. Si ustedes quieren, pueden unir en toda la parte de abajo, en toda la cenefa de abajo, flores. Yo nada más esto lo voy a hacer en el frente. Bueno, estas de abajo sí, es para toda la parte de abajo. Pero estas flores únicamente las voy a hacer en los frentes. En este frente y en el otro. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo vamos a empezar a unir esto para que nos vaya quedando la malla, todo cubriendo los espacios, ¿sí? Me quedó. Ahora miren, vamos a rellenar este espacio y ahorita les voy a decir cómo lo voy a hacer. Voy a tomar la otra punta de mi madeja y la voy a amarrar aquí, por ejemplo, aquí, porque se me imagina que es tomar este y me puedo ir para acá y luego me puedo ir para acá y luego me puedo ir para acá. Tenemos que ver, no le vayamos a poner mucho tejido y nos vaya quedando así. O a lo mejor al revés, que nos vaya quedando muy junto. Por eso es importante que ustedes lo prendan con alfilercitos en algún cojincito o algo que tengan para que no se les vaya moviendo mucho. Vamos a amarrar aquí. Tenemos dos onditas. Miren, ya amarré 5 cadenitas y voy a prender acá. Ahora, 3 cadenitas. Tienen que ir viendo y tienen que ir visualizando. Y si no queda bien, lo desbaratamos. No hay problema. El chiste es que nos vayan quedando los espacios más o menos del mismo tamaño. Miren, aquí así me quedó. Ahora me voy a regresar con 3 cadenitas acá y luego 3 cadenitas para acá, ¿sí? Entonces me voy a venir de reversa. No vamos a voltear el tejido porque acuérdense que lo tenemos prendido con los alfileres en un cojincito. Bueno, si ustedes tampoco tienen, pueden hacerlo así. Ahora 3 cadenitas. Y me vengo para acá. Así. ¿Ya vieron? Ahora 3 cadenitas y para acá. Una, dos, 3 cadenitas. Y 3 cadenitas. Yo cuando vengo de reversa, como que saco mejor mi gancho y ya jalo la hebrita, ¿ya vieron?
Y así de esta forma ya me quedó unido. Aquí, por ejemplo, siento que me quedó muy grande este hueco. Entonces aquí lo que podemos hacer es que es prender acá y luego vengo para acá y luego para acá. A ver, vamos a hacerlo. Si es que nos vaya quedando bien, que no nos vayan quedando huecos tan grandes. Prefiero ir desbaratando y tejiendo para que me quede bien. A ver, vamos a ver qué tal quedó. Bueno, creo que ya mejor, ¿verdad? Ahora, aquí por ejemplo, podemos hacer una ondita hacia acá y luego dos hacia acá y luego tres y vamos a ir aumentando. Ahora vámonos de reversa. Una, dos y tres, cuatro y cinco. Cuando vamos a hacer una ondita completa son 5 y cuando no, únicamente 3. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dijimos que vamos a hacer dos onditas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá. Y así vamos a ir cubriendo con nuestra malla el tejido para que se vayan uniendo nuestras partes. A ver, aquí con tres cadenitas. Inclusive, miren, luego podemos también hacer este, tres cadenitas y un punto alto. Entonces ya nos queda el gancho arriba para poder seguir tejiendo. También eso se puede, ¿ya vieron? Entonces así es como vamos a ir llenando todos los huecos para ir uniendo nuestras piezas. Cuando ya cubramos, por ejemplo, esto, yo me podría venir con onditas acá y entonces ya me voy tejiendo todo, todo, todo hasta allá. Y al llegar al otro lado, vuelvo a unir la florecita con las hojas de esta misma forma, ¿sí? Acuérdense que la hoja ya iría después y la primer flor grande iría primero. Y esta, acuérdense que ya la vamos a unir después. Cuando ya tengamos unido eso, vamos a empezar a tejer esta parte de acá, hasta llenar aquí. Voy a hacer esa parte y les enseño para que vean cómo me quedo. Pero ya vieron de qué forma nos vamos a ir tejiendo. Por ejemplo, aquí yo ya tengo dos hebras. Ya cuando termine, que llegue yo hasta acá, corto esta y ya únicamente me quedo con esta para seguir tejiendo, ¿sí? Miren, de aquí para acá queda el espacio muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer tres cadenitas. Vamos a poner un punto alto aquí. Y tres cadenitas. Ahora nos regresamos. Ya me quedaron muy cuadrados, ya no me gustó. Una, dos, tres, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya vieron de reversa cómo nos vamos. Y luego hacia adelante. Ahora vamos a agarrar aquí la punta, a ver si se nos ve bien. ¿Ya vieron? Nos podemos ir de reversa, nos podemos ir hacia adelante, hacia atrás, pero de tal manera que vayamos haciendo red y que nos vaya quedando bien, que nos vaya quedando perfecto
para que vayamos uniendo, ¿sí? Ahorita yo lo que voy a hacer es venirme hacia acá, aquí cortar mi punta y entonces ya empezar a tejer con este otro hilo la parte de la espalda con puras onditas. Y luego, ay, perdón, y luego con otra hebra me voy a venir hacia acá para tejer esta orillita hasta llegar aquí, ¿sí? Para que ya luego emparejemos esto y ya cuando lleguemos de esta parte tejiendo así, ya podamos seguir tejiendo recto. Ah, acuérdense que todavía vamos a unir esta otra. Entonces, con la hebra que amarremos aquí, nos podemos haciendo red y unir esta flor, ¿sale? Más que aquí acuérdense que nos debe de quedar recto. Miren, ya adelanté y vean cómo me tiene que ir quedando recta la orilla. Ya lo dejé aquí. Ahora voy a empecé a tejer todo hasta acá las onditas y empecé a tejer del otro lado igual. Acuérdense que la hoja la invertimos, la ponemos de este lado, esta acá, y la chiquita es, bueno, es mediana de este lado. Ya que tenemos unidas tanto este lado como este lado, vamos a empezar a tejer todo el centro. No les he dicho con cuántas me quedé, fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pequeñas y 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandes, ¿sí? Acuérdense que la tira debe de medir lo ancho de su cadera. Bueno, entonces ahora ya me voy a ir tejiendo de aquí para acá, de aquí para acá y me voy a ir cogiendo sobre esta flor hasta llegar a donde está la parte de arriba de la flor chiquita que me quede el lienzo y también la parte de la flor. Vamos a rellenar todo esto, ¿sale? Acuérdense que toda la puntada son 5 cadenitas medio punto, 5 cadenitas medio punto. Cuando ya lleguemos a este lado, entonces vamos a seguir tejiendo ya con puras onditas hasta llegar a la sisa, ¿sí? Hasta bajito de nuestro brazo para que ya separemos lo que va a ser la espalda y los frentes. Ya tengo súper adelantado mi tejido, ya tengo mis dos partes donde puse mi tejido irlandés. Les quiero decir algo, que al principio les dije que iba a colocar otras flores grandes aquí, con chiquitas, con pequeñas, pero se los juro que al ver un poquito la dificultad que era, me fijé bien en el saco de Paola Rojas y nada más lo traía en los frentes. Entonces dije, no, pues qué bueno, me evito todas estas. Va a quedar muy lindo de todos modos. Yo las invito a ustedes, si quieren agregar más motivos de esos en esta parte, pues lo pueden hacer. Bueno, ya me di mi ancho y mide 1.20, estiradito. Acuérdense que ahorita el tejido se encoge un poquito, pero a la hora que ya lo plancha uno, da un poquito de sí, ¿sí? Entonces ya también tengo mis vueltas de aquí a acá. Vamos a contarlas si quieren. Son, así vamos a contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 35 vueltas que miden, ahorita les voy a decir cuánto miden de alto. Acuérdense que el saco que ella trae no es muy largo, pero ustedes pueden hacer el largo que necesiten en centímetros. Estos son los centímetros, a ver, ya no veo. Son 33 centímetros. Supongo que mida 35 ya con la planchada de largo. Para mí ya está perfecto el largo porque no es muy largo. Ahora, de todas las onditas que tenemos arriba, vamos a dividir a la mitad. Y luego de esa mitad vamos a dividir a la cuarta parte, ¿sí? Aquí ya lo tengo. Estas partes de los costados, esta y esta van a ser los frentes y la parte de en medio va a ser la espalda. Como ustedes ven, queda muy ancha la espalda. Entonces yo lo que hago, aunque divida yo mi en cuatro, me recorro unas dos onditas de este lado y unas dos onditas de este lado para que la espalda me quede un poquito más pequeña y los frentes me queden un poquito más amplios. Ya saben, el busto, la pancita, siempre tiene uno que tener un poquito más ancho los frentes. Entonces, a partir de ahorita vamos a empezar a tejer por separado un frente, luego la espalda y luego la otra espalda.
En los frentes vamos a empezar a disminuir para formar el cuellito B. ¿Sí? Vamos a tejer de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. En este lado nos va a quedar recto como acá. ¿Sí? Acuérdense, subimos 5 cadenitas, prendemos y seguimos. Terminamos normal y volvemos a subir con 6 cadenitas para que nos vaya quedando recto en esta parte de acá. En esta de acá nos vamos a ir comiendo una ondita por vuelta. Ahorita lo vamos a tejer juntas. La espalda va a ser igual. En recto a las dos partes, acuérdense que nos vamos a recorrer las dos onditas y nos vamos a ir tejiendo todo hasta llegar a la parte de los hombros, ¿sí? Ahorita les digo cuánto va a medir, más o menos siempre mide de la sisa para arriba 28-30 centímetros. Acuérdense que ya tenemos nuestras mangas tejidas que hicimos en la primera parte del video, así que también vamos a tomar en cuenta el ancho de la manga para dejar el espacio para la sisa, para pegar la manga, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a tejer la disminución. Yo tengo acá mi hebrita, entonces a partir de acá, ahorita vamos a empezar a tejer juntas para que les enseñe a disminuir. A ver, vamos a recorrer nuestro segurito. Una y dos. Ahora vamos a tejer de aquí a acá. Cuando subamos acá, fíjense, de esta manera, a ver, déjenme voltear mi tejido, vamos a disminuir. Está quedando muy bonito este saco, a mí me encanta. No se preocupen de la parte de acá de donde hicimos el tejido irlandés, que luego queda un poquito así con la plancha, lo vamos a poder arreglar, ¿eh? Vamos a ir estirando y vamos a ir planchando los huequitos que necesitemos. Ahorita les voy a explicar. A ver. Para subir, fíjense cómo vamos a hacer. ¿Se acuerdan que hacíamos? Para ir recto son 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5 y prendemos. Esto es para ir recto, así nos va quedando nuestro tejido recto. Ahora, para disminuir, lo que vamos a hacer es que nos vamos a deslizar hasta la mitad del arco. Lo vamos a hacer con punto deslizado. ¿No les ha pasado que se encariñan mucho con un gancho? Ya no, eso le pasa a este, ya está despintado, pero es el consentido. Hasta pena me da sacarlo en el video. Miren, ahí está ya, me deslicé hasta la mitad del arco y ahora sí empiezo a tejer. Acuérdense que siempre vamos a tejer con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y así nos vamos a ir. Cuando regresemos, prendemos acá y nos volvemos a deslizar para empezar. Y así de esta manera vamos a ir disminuyendo. Ay, voy a ver quién me llama. Era del banco, ya saben que hablan todo el día. A ver, vamos a seguir tejiendo y nos vemos al final de la vuelta para que nos acordemos cómo lo hacemos en forma recta. Ya llegué a donde está mi marcador y les voy a decir algo. Este que tiene el marcador no lo vamos a tejer. También la espalda vamos a llegar hasta acá para que dejemos este hueco abierto para la sisa. Entonces aquí nos vamos a dar vuelta. Y acuérdense, son 5 cadenitas, prendemos. Y así de esta manera nos va quedando en recto, ¿sí? Nuevamente seguimos tejiendo nuestras 5 cadenas y prendemos. Voy a tejer al final de la vuelta para que volvamos a hacer la disminución juntas y ya nos podamos seguir nosotros solitas, ¿sí? Ya llegué al final de la vuelta. Entonces, miren, aquí ya quedamos así, volteamos y volvemos a deslizar. Acuérdense que esto únicamente lo vamos a hacer en las orillas para que nos quede como cuello. En las partes de adentro no, porque sería la parte de la manga. Ahí nos vamos a ir en recto. Uno y dos. Ay, Dios mío. Aquí está, ¿sí? Miren cómo ya se nos va disminuyendo.
Entonces así nos vamos a seguir varias vueltas, acuérdense, hasta llegar a los hombros. Yo voy a hacer algunas vueltas y les enseño con cuántas me quedé, porque acuérdense que a veces cuando disminuimos mucho, no nos podemos seguir hasta los hombros, sino a lo mejor nada más unos ciertos centímetros con disminución y ya luego nos seguimos recto. Lo voy a hacer y les enseño para que ustedes tengan una guía, para que ustedes tejan, ¿sí? Bueno, nos apuramos, tenemos tarea. Miren, ya tengo aquí la disminución y tejí hasta tener 8 onditas y ya de las 8 onditas me seguí parejo en línea recta de los dos lados. A partir de aquí que separamos, acuérdense que dejamos el hoyito solo, tejí 20 vueltas. En el otro lado hice también la disminución y las 20 vueltas. Ahora aquí en la espalda tejí 17 vueltas, acuérdense, de los dos lados recto, y las últimas 3 vueltas únicamente voy a tejer con los 8 hoyitos para que nos quede igual que acá. Con la última vuelta voy a unir mis hombros con el mismo tejido, que va a ser 3 cadenitas medio punto, 3 cadenitas medio punto, y así nos vamos a ir uniendo para unir los hombros y ya después con esta misma puntada unir las mangas que ya tenemos tejidas. Bueno, aquí en los hombros, vean, en la espalda, las 3 últimas vueltas únicamente los tejí con 8 hoyitos, igual que el frente. Entonces, con la última vuelta, aquí ya llevo 19 y con la número 20 voy a unir. Son 3 cadenitas y unimos aquí. Todo se va a unir con puntos deslizados y cadenitas para que nos vaya quedando de la misma forma. Son 3 cadenitas y prendemos con un medio punto. 3 cadenitas y prendemos con un medio punto. Con punto deslizado, perdón. 3 cadenitas y punto deslizado. 3 cadenitas y punto deslizado. Tres cadenitas y punto deslizado. Y así me voy a ir uniendo, vean, cuando unimos de esta forma, no se ve que hay unión, se ve como si fuera el tejido continuo. Entonces así vamos a cerrar el hombro y ya nos quedó aquí el espacio para la manga. Acuérdense de medir antes de cerrar. Si necesitan más vueltas, pues pueden agregar más vueltas o menos. Nada más que acuérdense que tenemos la manga. Aquí yo tengo mi manga. Acuérdense que ya tejimos previamente. Que vamos a unir con la misma puntada. Vamos a unir igual. 3 cadenitas prendes, 3 cadenitas prendes. Para que nos quede ya la manga unida a esta parte, ¿sí? Voy a unir este lado para que ya unamos las dos mangas. Empecemos a también a tejer todo el terminado que lleva alrededor el saquito. Miren, es importante antes de poner la manga, tenemos que revisar que todas nuestras flores estén por el lado derecho. Acuérdense, los relieves y todo por el lado derecho, para que cuando peguemos la manga, también la manga coincida. Acuérdense que el motivo de la manga debe de ir como que en el frente. Entonces, de la misma forma, vamos a poner la otra. Miren, yo ya la prendí con seguritos. Ahorita la vamos a pegar junta. Ya también puse las flores por el lado derecho. El motivo por enfrente. Y vamos a pegar. Otra cosa, hay que contar a partir de aquí de la flor hacia acá cuántas vueltas son, para que sean las mismas de aquí para acá. Yo tengo 30 vueltas y ya le puse 30 vueltas acá, ¿sí? Les voy a enseñar cómo unir acá y luego fíjense que ya me lo medí y me queda un poquito abierto, un poquito pequeño. Entonces mídanselo porque ahorita vamos a empezar a dar vueltas de onditas a partir de aquí, todo esto hasta acá, ¿sí? Unas 5 vueltas y ya luego el terminado. Bueno, vamos a unir la manga.
Mire, para unir la manga vamos a tejer tres cadenitas y prendemos en la ondita de enfrente. Háganlas apretaditas porque acuérdense que aquí las onditas son de 5 cadenas, ¿no? Ya estamos agregando una. Pero es que con dos cadenitas nos quedaría muy apretado. Pero de todos modos ustedes vean si les queda bien con 3 o con 2. Y miren, ya de esta forma ya estamos uniendo. A ver, vamos a poner una de 2. Miren, aquí por ejemplo nos toca de este lado del saco la ondita pequeña, no importa. Ustedes tienen que ver que les vaya quedando bien, porque a veces son más onditas de la manga que del cuerpo, o viceversa, más onditas de este lado que de este. Entonces algunas veces, fíjense, si son más onditas de este lado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a prender dos veces en el mismo hoyito, ¿sí? Pero tienen que fijarse primero si es que tienen más onditas o no. Yo las cuento y esas trampitas procuro hacerlas aquí en la parte de abajo para que no se vea. Y miren, así va quedando. Se me hace que sí va quedando mejor de dos cadenitas. Ustedes vean. Dos cadenitas y prendo de un lado. Es como punto deslizado, así, miren. Las cadenitas y de este lado. Y así me voy a ir uniendo toda la vuelta. ¿Sí? Miren cómo ya se va uniendo el tejido y no se ve. No se ve mucho la unión. A ver, déjenme meter la mano para que vean. Miren, ¿sí? Bueno, así vamos a unir toda la manga. Yo tengo que ponerme a rematar todos mis hilos porque tengo un montón de hilitos. Vamos a acabar las mangas, a rematar todos los hilitos para empezar a tejer todo alrededor del cuerpo. Yo sí le voy a meter unas vueltecitas porque ¿qué creen? Que sí me quedó un poquito angosto. Entonces, a partir de aquí voy a empezar 5 cadenitas prendo, 5 cadenitas prendo. 5 cadenitas, prendo todo alrededor que les dije, voy y vengo y ya nos vemos ahí para que les diga cuál va a ser el terminado final. Ya tengo 1, 2, 3 y 4 vueltas de onditas. Mídanse su saco y si necesitan más, pueden dar más. Ahorita les voy a enseñar todo completo, nada más quiero enseñarles la última vuelta, que sería ya la terminación final. Aquí tienen que tener cuidado que tejan del lado derecho, ¿sí? Donde está el realce de las flores, van a tejer las hojitas, no les vayan a quedar por el lado revés, estas por el lado derecho. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado. Vamos en la primera ondita, nos vamos a deslizar a la mitad y ahí vamos a empezar. 3 cadenitas y 2 puntos altos. Los puntos altos los vamos a hacer de 2 sacadas para que nos queden chiquitos. Y prendemos medio punto en el siguiente arco. Nuevamente 3 cadenitas. Y aquí 2 puntos altos. 1 y 2. Y prende. ¿Sí? Bueno, ya voy a cortar y vamos a rematar. Hay que rematar muy bien todos los hilitos. Siempre que corten, corten su hilo larguito para que podamos rematar. Hacemos una cadenita. Ahora, con una agujita de estas, de canevá, vamos siempre por el lado revés. Pasamos el hilito por el lado revés. Vamos a pasar la aguja por todo el tejido, procurando que nos vaya quedando bien rematado. Así, un pedacito nada más. Insertamos la hebrita y jalamos, ¿sí? Esta es una forma muy fácil, rápida,
de rematar nuestras hebritas y nos queda muy bien. Vamos a cortar y vamos a dejar un poquitito, un pelitín. Mire, yo aquí tengo mi encendedor, quemo la orillita. Ay, no la veo, aquí está. Y ya nos quedó súper bien. Si acaso nos queda un puntito negro, pero no se preocupe. Ya está hebrita, así la vemos nuestra prenda, lo que sea, ya no se nos va a desbaratar, ¿sí? Bueno, pues ya que rematemos todo, les quiero enseñar cómo me quedó toda la orilla. Miren cómo quedó. Quedaron las vueltecitas. Ya quedaron con las conchitas. Estas finales me gustó mucho. Y aquí todo alrededor del cuello también. Quedó muy bien. Si ustedes necesitan más vueltas, pues más vueltas pueden hacer. Paola Rojas trae aquí un cordoncito. Si quieren, puedan hacer un cordón como los que hemos hecho en los otros sacos, que es una cadenita con un punto deslizado, lo pueden hacer y si no, dejárselo así. Quedó precioso, a mí me encantó tejerlo y acuérdense que esta es la segunda parte de este lindo saco. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó, ¿verdad que está increíble y está muy sencillo para que lo tejan? Bueno, pues me encantó que estuvieran tejiendo junto conmigo y les quiero decir que acuérdense que esta serie se llama Teje y luce como una estrella. Entonces, si ustedes ven algún artista o alguien famoso que trae algo puesto tejido, sáquenle una foto y mándenmela, hermosas. Mándenmela al correo de tejeamigas@gmail.com para que yo se los pueda compartir y les pueda poner el video. ¿Sí? Yo estoy muy contenta porque ya Paola Rojas se le dio un me gusta a la publicación que pusimos de la primera parte. Ella está contenta que estamos tejiendo lo que ella luce en tejido. Y acuérdense que si estas artistas están ocupando algo de tejido, quiere decir que todo lo de tejido sigue en tendencia, en moda. Así que vamos a tejerlo, usarlo nosotras para estar a la moda, ¿sale? Oigan, acuérdense que ya falta muy poquito para el 10 de mayo, para el día del festejo de las mamás. Entonces, creo que este saco es una muy bonita opción para que se lo tejan y ese día luzcan increíbles, ¿sí? Bueno, pues nos vemos. Me encantó tenerlas conmigo. Nos vemos muy pronto. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.